Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener un nuevo tema en el curso de computación. Yo soy la misma Mayra. Nosotros pertenecemos al primer grado de primaria. El tema que vamos a trabajar hoy día es el menú principal. ¿Qué es el menú principal? Aquí, como pueden observar, estamos en mi pantalla principal de mi computadora. Y aquí, la flechita que se mueve es que está dirigida por mi mouse. El menú principal vendría a ser aquí, donde doy inicio, y el que me permite acceder a carpetas, a la calculadora, la cámara, la configuración de la laptop. Puedo entrar a carpeta de fotos, a Google, a una serie de documentos, a Office, ¿no? Skype, Zoom. Me salen todas las carpetas habidas y por haber dentro de la computadora. Y también me sale una escala rápida para poder ingresar a eso. Y es así como nosotros podemos acceder a los programas, ¿no? Ahora en la actualidad hay muchos puntos de acceso, pues, ¿no? Como en mi pantalla principal, donde tengo mis carpetas principales, o aquí en la parte superior donde también puedo acceder a algunas carpetas, ¿no? Bueno, chicos, lo que ustedes tienen que hacer ahora en casita es practicar. Ingresar a su computadora, abrir su menú de inicio, de esta manera, e ingresar alguna aplicación o algún web. Ingresar a Paint. Pueden buscar Paint o escribir con la ayuda de papi o mami, Paint. Así. Ingresar a Paint. Hacer un dibujo bonito o escribir su nombre. No. Yo, por ejemplo, les voy a dibujar un corazón. Y después de haber realizado esto, lo cerramos. ¿No? En este caso yo lo voy a poner no guardar. Y esa va a ser nuestra práctica de computación. Solamente es una práctica ligera que lo pueden hacer en casa, con ayuda de papito, de mamita. Y me mandan la foto del dibujito que hicieron, pues, ¿no? Para yo ver que realmente practicar. Y eso sería todo, chicos. Que tengan buen día. Muchas gracias por su atención.